Yo te diría que mi trabajo se volvió autobiográfico con este libro. Y de alguna manera no es una autobiografía obviamente directa, pero todo lo que sucede en este mundo de fantasía está totalmente conectado con lo que yo siento y lo que soy y las cosas que me pasan. Y tiene mucho que ver con lo que yo pienso sobre el amor, sobre la muerte, sobre el sentido de la vida, que de alguna manera son los temas que me interesan. Soy una persona que no me preocupo demasiado si el dibujo es académicamente correcto, si está bien realizado. Digamos, yo dibujo de una manera muy, muy espontánea, muy natural, y de alguna manera mis tiras se empezaron a aproximar a una forma de producir mucho más artística, que es decir, olvidarme por completo de lo que es una idea en sí misma o un formato corto y empezar a pensar las tiras, si se quiere, más como un poema. Siempre pensé en la web, para mí fue, de alguna manera fue como la única opción que se me ocurrió en el momento porque yo creo que brindó y sigue brindando hoy es la posibilidad de llegar a un montón de personas que no necesariamente leen cómics y que tal vez están en la web porque están viendo otras cosas y el formato tira funciona muy bien. Soy de los primeros, o creo, argentinos y no sé si también en Latinoamérica cuánto se ha dado esto. Que pasa de una tira en formato digital, lo que sería un webcómic, a publicar con una editorial grande como es en este caso sudamericana. Y creo que en ese sentido la web es muy liberadora, ¿no? Porque yo no pasé por ningún proceso editorial donde tuviera alguien que me dijera, bueno, vos tenés que hacer un cómic de esta manera para determinado público, sino que siempre hice lo que se me cantó. Y yo creo que para un artista, sobre todo si se está desarrollando, eso es fundamental, porque permite juego, permite experimentación, permite animarse y sobre todo tener un contacto con el público. Porque muchas veces el editor, debido a las fantasías que un editor puede tener de cómo la gente va a reaccionar, matan un montón de ideas que tal vez a las personas después les terminan gustando, ¿no?